Bueno, ha sido muy buena. Hemos hecho dos victorias en carreras finales y dos etapas ganadas también, siempre controlando bastante bien, con un equipo que me ha respaldado bastante bien. El balance hasta aquí ha sido muy bueno. Esperamos que sigamos con esta racha que llevamos, con esta racha no solo personal, sino de equipo. Porque lo que hemos hecho este año ha sido muy grande y difícil de superar para el próximo. Sí, yo creo que son suficientes, me siento bien, sabiendo que después del Giro también tenemos este gran objetivo que es el Tour. No nos podemos pasar también de días de competición y aprovechar el nivel físico que está bien. Bueno, el comienzo de año iba un poco más tranquilo, luego hice el ciclo de competición que me dio un punto más y luego terminamos de ajustar un poquito en el entrenamiento de Colombia sin irnos a pasar porque tenemos mucho camino entre Giro, lo que es el Giro y el Tour y queremos llegar con muy buena condición a las dos carreras. Supongo que esa ha sido la variación más importante, ¿no? Respecto a la preparación de tan grande de otros años, que este año piensas en dos seguidas, mientras otros años pensabas solo en la primera, ¿no? Sí, en otros años pensaba en el Tour inicialmente y luego sabía que hacíamos la vuelta, pero no lo teníamos tan preparado como el Tour. Este año sabíamos que teníamos que preparar las dos y la preparación ha cambiado, de hecho ha cambiado hasta en el tipo o en el ciclo de carreras que hacía inicialmente. Por eso, pues he regresado este mes anterior a preparar el Giro. Este año hemos hecho un poco más entrenamientos de contrarreloj, sabiendo que en el Giro también tenemos una contrarreloj bastante larga y tenemos bicicleta pues, relativamente nueva, donde también pues, nos exige entrenar mucho más para hacernos a esta bicicleta. Sí, lo hicimos diferente. Este año pues he aprovechado un poquito, pero no ha sido tampoco tanto más. Se ha descansado bien y se ha tomado nuevamente aire para este ciclo que viene de competiciones. Sí, un poco más de un mes que estuve en Colombia. Estuvo también el entrenador allí conmigo. Estuvimos entrenando es para lo que se necesitaba en el Giro de momento y pienso que terminando el Giro ya con lo que he hecho quedaré con una buena condición para el Tour. Sí, es un gran reto y bueno, hemos hecho la preparación bien. Nunca habíamos hecho este reto, la dupleta, pero pensamos que estamos en el camino correcto, con el entrenamiento correcto para llegar en buenas condiciones a las dos. Bueno, lo he vivido durante los años que he hecho dos grandes, donde he visto que no las he podido ganar, pero he estado muy cerca o en las dos también en podio. Y este año he dado como un paso más de madurez, de resistencia en el cuerpo y pienso que es el momento de hacerlo cuando el cuerpo tiene pues una buena condición, ¿sí? Después algunos otros corredores que lo intentan, pero cuando la condición no ha sido la mejor, ¿no? Ya han pasado los buenos años y yo quiero probar ahora que pues, tenemos salud. Sí, claro, imagina. Miguel, pues de la casa toda la vida aquí y volver a hacer este reto conmigo, pues tanto para mí como para el equipo es algo de orgullo también, ¿no? Y luego, pues Pantani, la leyenda que ha sido y del corredor de los mejores tiempos de su época, ¿no? Para mí, pues
incluirme por lo menos en la lista de los que lo han intentado ya es algo grande. No, las tengo las dos. Tengo el Giro y el Tour, pero bueno, voy con tranquilidad. El entrenamiento, la condición física está bien y pienso que saliendo bien del Giro podemos estar en buena condición en el Tour. Sí, esperamos a ver cómo terminamos el Giro y tenemos dos o tres opciones para poder seguir la preparación hacia el Tour. Bueno, es una carrera de las más bonitas que he corrido y es un poco particular, muy, muy emocionante, con mucha afición. Y luego, pues, que he ganado una edición, eso me llena, pues, como mucho más de cariño hacia esta carrera. Y la edición número 100 es muy, muy especial y por eso es la atracción también hacia esta carrera. Sí, la verdad que me ha ido muy bien. Las carreteras, por lo que haya sido, siempre destaco allí. Y la afición también de italianos, pues me quiere, soy muy aceptado allí. Eso también me da, pues, gusto correr. Con los detalles, con la gente, fue emocionante. Tomar la partida de este Giro, el primer Giro de Italia que hacía. De la victoria, el día que gané en Van Martelo, fue un día de mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento, pero finalmente con mucha alegría. Bueno, pasé por muchos problemas, con una gripe, una otitis y mucho sufrimiento, pero lo que me llevé y el recuerdo más grande fue toda la lucha del equipo, siempre ayudándome con esa entrega. Y finalmente terminar en el podium o ganando fue, pues, espectacular, especial. Y pues esa victoria fue de todo el equipo, que realmente fueron los que me pusieron allí. Bueno, pues es un rival menos. Pero lamentando, porque realmente son los que hacen grande la carrera también, ¿no? Es un corredor que siempre ha estado ahí luchando en el podium, luchando por ganar, y da ese picante también a la carrera. Sí, es Nibali, esta es la carrera de él en su casa y es el centenario, seguramente va a llegar en muy buena preparación, en muy buen nivel, y seguramente el equipo también querrá hacerlo bien, ya que es su primer año. Bueno, son corredores de un perfil parecido, de un gran nivel, donde no se pueden descuidar. Las características, por ejemplo, de Pinot, un gran escalador, siempre muy resistente y luchador, y hemos visto, pues, el año pasado que si que Crewe estaba de líder en un gran nivel cuando tuvo la desgracia y perfectamente hubiera podido haber ganado el Giro. Entonces son corredores que siempre han estado y han destacado también en carreras de 3 semanas. Sí, hemos visto a un Mikel Landa también intentando ganar el Giro. Es una carrera que le va muy bien a él por la manera de subir, el tipo de subidas. Y luego los Yates, pues hemos visto el año pasado en el Tour también, que estuvieron ahí muy cerca del podium luchando, y todo este tipo de corredores también han tomado un año más de experiencia, de madurez, de confianza, que no será fácil tampoco con ellos. Bueno, ha sido un recorrido que han hecho muy, muy exigente, muy duro. Vemos, destaco sobre todo la última semana, pues la cantidad de subida que hay y que va a ser mucha diferencia. Eso es, pienso, lo particular de otros años, que verdaderamente se han inclinado
por un recorrido de escaladores. En el libro anterior conozco Europa, una subida que la he hecho algunas veces, es muy bonita. Y luego algo del Estelvio, que recuerdo de años anteriores. Y este año algunas de la última semana, donde hemos visto, por ejemplo, Piancavallo, que es muy exigente y también pienso que va a hacer diferencias. Y luego la etapa de Asiago, con la subida a Montegrappa anteriormente, que también va a hacer bastantes estragos seguramente en muchas piernas. Bueno, es que es muy importante la labor del equipo, tenemos un gran equipo. Sin equipo normalmente no se logra hacer nada, es tan importante para definir la carrera. Sin equipo, bueno, se logra ganar alguna etapa o así, pero junto con el equipo logramos muchas más cosas y hemos logrado muchas victorias. Sí, tenemos mucha tranquilidad, tenemos hombres de mucha experiencia que se defienden en todos los terrenos y con mucha fortaleza y fondo. Bueno, tenemos que cuidarnos mucho junto con el equipo para evitar cualquier tipo de pérdida de segundos, de caídas, de cosas como esas. Son etapas de salvar hasta que lleguemos a la meta. Sí, son bastante difíciles, pero bueno, tenemos gente que se defiende muy bien en ese tipo de terreno y yendo adelante no tendremos ningún problema. Van a ser bastante exigentes y nerviosos sabiendo que son de las pocas oportunidades que tienen los sprinters. No la conozco, es muy dura la etapa por lo que se ve en el perfil, no conozco más. Esperar es el comienzo del Giro. Llevo unos meses sin correr y hemos visto que los otros rivales pues están haciendo carreras, ¿no? Me hará falta ese punto de competición, pero espero poder llegar con ellos sin perder tiempo. Sí, justamente son etapas donde me ayudan a seguir tomando el buen punto de competición. Y llega el Blockhouse, que es una subida de respeto muy dura. Conozco la primera parte y allí se comenzarán a hacer las diferencias y a seleccionar ya el grupo de los favoritos para la general. Sí, también la conozco, una contrarreloj bastante dura, muy larga y bueno, pienso que tampoco me desfavorece tanto porque tiene algunos repechos que me pueden ayudar. En ese tipo de repechos me defiendo bien. Sí, está claro que me puede favorecer que el resto pues no sean tan especialistas. Bueno, es verdad que tenemos a Pinot, que destaca muy bien en las contrarreloj, igual casi que mejor que Nibali. Y bueno, seguramente entre otros que le saldrá bien la contrarreloj. Esperamos que las pérdidas de tiempo no sean grandes para afrontar la semana que viene, que es exigente. Bueno, es una etapa particular porque hemos visto que es prácticamente la única subida. Luego allí sí que se seleccionará todo. La entrada irá a ser bastante divertida, pero esperamos poder entrar adelante y eso es una crono total, la subida de Europa. Ahí se irá a seleccionar un poco más el tema. Es muy exigente, luego enlazan las dos subidas por diferente lado del Estelvio. Y seguramente pienso que va a ser una etapa un poco particular porque se pasa dos veces por el Estelvio superando los 2.800 metros de altitud, donde ahí a mucha gente le va a hacer daño la altura,
y luego pues la llegada en descenso, que hay que tener mucha atención. Es una etapa donde tenemos mucho desnivel, con un recorrido exigente. Es la parte final, como un tipo de circuito, con un descenso con mucha tensión. Lo bueno es que hay muy buena carretera, y el final, que son unos 6 kilómetros donde se va a definir, bueno, se viene todo el día subiendo, bajando, subiendo, subiendo, y pienso que es que esa última semana va a ser muy dura. Muy exigente la subida final, unas rampas bastante duras, y yo pienso que ahí van a dominar las fuerzas. El que tenga más fuerza, pues seguramente hará la diferencia. Exageradamente exigente. Ahí recuerdo pues ganar una contrarreloj, una cronoescalada, aunque fue por otro lado la subida, pero son similares. Y luego el descenso es de mucho cuidado. Se va un poco hacia por el valle hacia el otro puerto, que es bastante exigente. No sé cómo llegue la carrera ahí, con qué diferencias. Lo que sé es que si hay algún perdedor de tiempo con fuerza, tiene oportunidad de aprovechar ahí, ya que hay terreno para hacerlo. Y luego terminamos en Asiago, que ya es una carretera un poco más llana, con algún repecho que no sé si alcance a llegar a alguien en solitario, ¿no? Pero la subida de antes es muy exigente. Yo creería que ya al llegar ahí ha estado muy decidido. Ya habrán diferencias serias para afrontar la contrarreloj. Está claro que es una contrarreloj y no se puede descuidar uno, e ir con seguridad y terminar muy bien. Bueno, todo ayuda. Si eres un gran especialista, pues también, pero bueno, yo creo que ahí llegará bastante seleccionado, y defender el título el último día, pues a tope.